tours. Now see how many ride the way. It all makes sense now. This is what Cash Money was trying to say. 20 streams of income, busting down in the sun. So much for playing victim. It's a risk to switch up. Where discipline's a minimum, I promise you won't miss much. 20 streams of income, busting down in the sun. So much for playing victim. It's a risk to switch up. Where discipline's a minimum, I promise you won't miss much. Leveraging culture that they don't have no perspective for. Handbooks and hieroglyphs, way more than a metaphor. And all that's been said before. They rented cars and shiny suits, uplifting the tribe is all we was trying to do. There's nothing you're entitled to despite all that's been written. The fruit is forbidden, man-made submission. And this ain't even pay-per-view on the timeline for free. Now take a deep breath and repeat after me. 20 streams of income, busting down in the sun. So much for playing victim. It's a risk to switch up where discipline's a minimum. I promise you won't miss much. 20 streams of income, busting down in the sun. So much for playing victim. It's a risk to switch up where discipline's a minimum. I promise you won't miss much. ¿Ustedes saben chopear o no? ¿No saben qué es eso? Chopear es la técnica entre algo sólido y un líquido, donde la combinación de ambos hacen una pasta en tu pinche boca. Yeah. Muchachos, bro, está haciendo frío en Tijuana. Está el clima bien pedorrillo. Bueno, no, está bien chingón. La neta siempre me ha gustado a mí este clima, el frío. No tolero mucho el calor. Pero, no mames, bro. Está bien chingón. Solo falta que salga la pinche luz y valga chetos esto, bro. Falta que valga chetos esto, papi. Chiquitiquitintin. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Pinche tiradero que hago aquí, bro. Solo meto mi juego y no investigo nada. La Fennec. Creo que esta temporada también va a estar bien chafa. También la Fennec. Pero son míticas, bro. Estoy usando bien a fuerzas lo que es la Zebra. Porque, güey, eso es mítica, güey. No es como que me la regalaron, ¿saben? Hey, Salvador. Vale, ¿cómo, Salvador? Vale, ¿cómo estás? Buenos días por Tijuana. El frillito, papá. Dice que recomienda el clima. Andar abrigados. Es el Emisirios. Muchas gracias también, bro, por esa reacción. ¿Cómo están, brothers? ¿Cómo están? El clima está para estar empiernado, literal. Viendo una serie, literal. No sé, bro, como que hacer ejercicio, salir en patines. No lo sé, bro, la neta. Yo no sé cómo ustedes hacen el frío, pero a mí se me antoja mucho como salir a patinar, salir a... No lo sé, bro, un lugar, un cafecito, no sé, así como la playita, una cabañita, estar abrigados. Ya está, la saben, la buena. Hey, Michirius, muchas gracias, bro. Andy, también te agradezco mucho por esas compartidas, crack, bienvenidos. Estaba a punto de irme a La Roja, porque creo que La Roja... Estoy esperando que Facebook me dé el pago pendiente que hay. Bueno, todavía faltan algunas estrellas para llegar a la meta. Pero una vez llegando a la meta, voy a tratar de irme fuller up a La Roja. Porque con el tiempo, haciendo pequeños clips, y me lo he visto que funciona, puedo monetizar. O sea, ya de parte de la página puede pagarme y no depender tanto del apoyo de ustedes, sino meramente de la plataforma. Eso me tiene muy contento. Y también inicié un canal de personal, así como un tipo blog, pero... En cuestión de aprendizaje, muchas cosillas ahí personales, pero andamos en esa visión de monetizar en otras plataformas. Así que, muchachos, espero su apoyo. Muchísimas gracias también por su apoyillo. Por su apoyo, chiquillo. La vamos a romper, bro. La vamos a romper. Vamos aprendiendo, bro. Lo malo es que no he pagado por publicidad ni por que me enseñen.
Y está perreado hacer las cosas por tu cuenta, bro. Está muy, muy perreado. Saludos, saludos, mi crack. Andy, saluditos, bro. Está muy perreado irse por su lado, por su cuenta. Pero creo que el aprendizaje que he tenido hasta ahorita, está bien cabrón. O sea, es mejor aprender a que te hagan todo fácil, ¿sabes? O sea, como que le hayas más sabor al caldito, sí. Le hayas más sazón. Hola, vale, hola, hola. Coño, bien, pa, tú sabes. Igual para ti, mi Sirius, igual aquí tienes el apoyo, crack. A veces cuando estás en transmisión, yo me la paso toda la tarde. Termino aquí y me ocupo todo el día, bro. Todo el día me ocupo. Prácticamente esta es mi hora de hacer lo que yo quiera. Entonces trato de aprovecharlo para tener una transmisión. Y el ministerio, ¿quién es el ministerio? Y divertirme, distraerme un rato, bro. Voy a invitar a todo el mundo. Yo no sé cómo hacen los streamers que se meten, juegan y les digo, hey, ¿qué vamos a jugar? Ah, tal día de mañana o tal fecha es el día de que juego con seguidores. O sea, como que, güey, dices tú, ¿qué pedo? Y yo creo que soy el más pendejo porque yo sí juego con todo el mundo y me va mal. No sé si eso sea la clave de esos streamers que les va bien, a ignorar a todo el mundo. Pero a mí se me hace muy mamón eso, bro. Como que eres streamer y mandar a la chingada a todas las personas que te ven por jugar contigo y digan, no, hoy no, hoy juego solo, pero mañana, juego con seguidores. ¿Qué miércoles dije yo? ¿Qué miércoles, bro? ¿A poco sí se hace eso? No, hey, Helen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, saluditos de Tijuana para el mundo. Yo no podría hacer eso, bro. O no sé si me he acostumbrado tanto que no sé qué show. No sé, no me sale esa mala onda. Siento que es mala onda, o no lo sé, bro, la neta. Vamos a ir con rebobinado, vamos a intentar otras cosas, bro. Si me vienen corriendo, si me vienen correteando, los encierro aquí. Vienen por mí. Hago esto y les llevo por espalda. Así es, ¿no? Bueno, y vamos a descubriendo qué podemos hacer con el rebobinado. Que con el ninja es puro full rush. O sea, el ninja se me hace como que es muy, puro para enfrente. Puro empujar. Puro push el ninja. ¿No? Buscándole la espalda. Buscándoles un lado frontal. Torcerlos cuando andan campeando con su pinche sniper que los odio. Ah, te entiendo, es complicado, sí, bro, es complicado porque o compras equipo o inviertes para, no sé. Yo todo esto que tengo ha sido prácticamente puro apoyo. Mi esposa ha creído bien cabrón en mí, la neta. Ha creído bien cabrón. Es el Emanuel, ¿cómo andas, mi bro? Saluditos, guapo. Buenos días, buenos días. Por acá en Tijuana está haciendo frío. Y acá los choleros le llamamos la escarcha. Hay mucha escarcha, así como el hielito, así como cuando salen los carros en las mañanas que hay mucho hielo. Así, escarcha. Bueno, vamos a descongelar las manos, bro. Están tiesas mis dedos. Tiesos. Tiesos son. Lo único bueno, no lo único, sino una de las cosas buenas es que no se enfría mucho la iPad. ¿Sabes lo que digo? A ver si no me acusa que se lo robé, pero no fue mi intención, solo vi. ¡Enemy! Bro, la cebra me ha encantado siempre, ya regresó, parece que ya. Yo soy la de la que usa sniper, ching. Ching, no, nada que ver, bro, no, todo bien con los snipers, solo decía yo. A la bestia, mi crack. Ey, están esperando a mi compa. Mary Jane, 2005, no te creo.
No digas esas cosas, Mary Jane. ¿Cómo va? Bro, tengo mucho tiempo sin decir groserías así bruscamente, bro. O sea, palabras de odio, ¿sabes? No, sí lo maté yo. Ay, no mames. Todavía no se usa el pinche rebobinado. Cómo vamos, Jonathan? Yo, muy bien, bro. Aquí vamos empezando, de hecho. Está haciendo mucho poquito de frío acá por TJ. A ver cómo funciona esto. Así era así. A ver, muchachos, creo que se me pasó un comentario aquí. Johan, ¿cómo vas sin llorar? Bien, bro. No lloro, pero ¿cómo me quejo? No es cierto, bro. Todo bien. Todo bien, mi brother. Aquí le estaba contando a los muchachos que estamos esperando que Facebook pague. Bueno, completaron una meta de estrellas y me paso la roja de full. Bueno, no, sí, de cierta manera de full. Es como simplemente decirlo, ¿no? Nos vamos a la roja para monetizar. Con el tiempecine. ¿Está la QQ9? Bueno, la voy a usar nomás porque es compa, bro. Chinga su Mauser. Que la rompe, papá. ¿Qué me dice aquí? Mucho té. Se le sirve. Me manda un guiño. De hecho, ya está la canción de la banda. Ya la escuché. Creo que me has dicho tú, bro. De esa canción. Soy macro en el juego. Macro. Sí. Bueno, ahora que me dices, sí me acuerdo, bro. Aparte de Carto, se cambian de nombre, brother. Se cambian de nombre cada ratito y pues yo me cuatripeo, ¿no? De repente me harán, ay, ¿qué onda, señora? ¿Qué onda, moreno? Y yo así como que, y este güey, por vergüenza no les digo, no sé quién eres, güey, pero mamá les diga, ah, Simón. Hey, what's up, baby? Hey, ¿qué onda, Luis? ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estás? You what, my friend? Okay, what are you doing, my friend? What is your shirt, too? No pique English, no pique English, no pique Spanish. No sé qué hablarme tú, a mí, perro. No sé qué hablarme tú. Le estaba comentando de cómo chopear, bro. Cazzo, cazzo. Nice. Cafecito con galletitas. Buen desayuno. Es el Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal? Bienvenido, mi bro. Es el Freddy, Lorena, Henry. Muchas gracias, bro, por esa reacción. Bro, ya me siguen en la morada. En la morada, en la roja. Una vez pasándome para allá, lo que Facebook me dé de estrellas, lo voy a donar de pases de batalla. ¡No! ¡Qué pendejo! Oye, se bajó uno atrás, ¿eh? Se bajó uno por ahí.
Vamos con la poderosa otra vez. AK-47 o AK, you know. Muchachos, por ahí andan los tipos, ¿eh? Ay, nomás le di un balazo y yo ayudé a matar a mi compa. Qué robo es ese, bro. Qué robo es eso. Hey, Lala, muchas gracias por compartir, bro. La neta, no saben cómo me ayuda eso, bro. A compartir. ¡Hola! Bestia, bro. Le explotó la cabeza, ¿vieron? Creo que se acabaron ya. ¿Qué por aquí, individuos? Ah, aquí hay una mejora. Pero ya, no manches, bro. Se me olvida cuánto tiempo tarda esta cosa. Digo, si va, si vamos así, no, no me van a hacer miércoles, bro. La neta. Come on, my lady. Just doing like a sugar mini. Bueno, papi. Vamos por otras armas. No mames. Ah, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. De otro lado, perro. La neta, a mí cómo me caga manejar esa cosa. ¿Cómo se llaman polvorones, bro? No sé si, no sé si allá en tu país vendan polvorones. Polvorones. Hala, muchísimas gracias, crack. Compartir, brother. Te lo agradezco. Como tengas un proyecto, pásate para acá con el Moreno, bro, y también te ayudamos a crecer, bro. Lo que quieras hacer. Niños para venderlos, lo que sea. No, no es cierto, es una broma eso, Zuckerberg. Es un decir nada más, así de nada, no, no es cierto, pues. Es un decir. ¿Qué pedo, pinche helicóptero feo? Se engañé, bro. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ir. ¿No hay otro por acá? No, yo quería matar a alguien, bro. Lo malo que carga estas armas, carga bien lento, bro. ¿Saben lo que digo? Lento de a madre, ¿sabes? O de a más a más, más madre es lento. No digas payasadas, Mary Jane. Es que no puedo decir otras groserías aquí, bro, porque luego me regaña Facebook. Ganamos la primera partida y empezamos a probar armas, ¿eh? Sí, ese padrino. Me están disparando por acá, bro. Qué show. Vamos a molestar gente a ver si no me matan. No, te creo. Bueno, vamos, muchachos, no voy por el chopper, voy por el chopper. Voy a hacerle de malas.
y nos lo roben. No puede dejar nada parqueado aquí porque es como mi colonia, bro. Dejas algo fuera y... bolas, bro. Tenías. No. A ver, bro, se supone que qué show. Tipo pegaba recio, ¿eh? ¿Creen que haya sido un bot? No, yo no creo que haya sido un bot. No lo sé, bro. Parece que vamos a ganar esta, ¿eh? Ah, van a jugar Sirius. Sí, bro, ahorita entras, crack. Ahorita entras, bro. Jugar con el buen Sirius. Tiene gente mala, bro. Todos los muchachos que juegan este juego, bro, se meten en el papel tan perrón que todos son malos, bro. O sea, todos los tipos que te topas te quieren hacer daño y bien frustrados te dicen de cosas. Cuando no, bro, todos somos amigos. Hey, Alejandro Festerras, ¿cómo estás, bro? Dice milagrazo. ¡No! Estos vatos, bro, no dejan nada, bro. ¿Se hicieron cuenta? Yo me perfilé y todo ese rollo para... Mira, ¿a quién le disparan? No, estos vatos, bro. No me dejan ser, bro. No, sí estuvo medio floja esa partida, bro, neta. Yo no sé si no hay nadie ahora. Me dan ganas de seguirme solo, bro. Vamos, perris. Gladiador, bueno, nos vamos. Ministro se va a cantar, está peleando yo sola. No sé quién le dispara, pero... ¿A quién le disparas, perro? Esta partida parece que está comprada, bro. Parece que está comprada. Está medio aburridona. Así que yo me voy, bro. Me voy. Y vuelvo a caer. Ya no puedo volar. Viene ese truco, bro. Freno y brinco. Porque si brincas y luego brincas, tienes... Como que le da más rapidez, ¿no? Bro, qué feo es esto, bro. No, qué feo es esta partida, bro.
No, qué partidaza, bro. El ministerio. Ah, ya sé por qué, bro. Es que me invitó el ministro a la partida, bro. Tienes razón, bro. Ahorita vas a ver, ahorita van a ver la intensidad de fútbol. Ahorita van a ver la intensidad de fútbol, bro. Voy a salirme y voy a invitar a primeramente a Sirius. Yo los invito porque. ¿Dónde está Sirius? ¿Dónde se puso a jugar? Está jugando. Mira, también anda por ahí. Bueno, los voy a invitar, ministro, para que sientan lo que es una partida. Gladiador también. Ah, ya no quieren jugar. Se indignaron. Se indignaron, no quieren jugar ya ahora. Qué cosas. Que ahora sí quiero ver cómo se van a poner intensas, bro. ¿Quién salió? Ok. Vamos pues. Chopper. Voy a ocupar, men. A ver si puedo entrar en un reto más. Ministerio. Ah, ministerio es el tiro, bro. Ok, crack. Dale, dale. Yo que te quería invitar a una partida tryhard. Una partida bien tryhard. No mames, nos venimos dos. La bestia, bro. Nos van a sacar los frijoles aquí. Y yo ya estoy. Mira, viene una squad, viene una completa. No mames. No sé por qué me viene. No, puede, no sé por qué caí en medio. Si somos dos, mira. Ahorita que me puse hasta nervioso ya, bro. No quiero ni bajar de aquí. Caímos mal aquí, bro. En medio de todos. Aquí está el perro, mira. Corre, Mary Jane. Corre, Mary Jane. Corre como si no hubiera un fin. Yo te echo aguas. ¡No! ¿Qué pasó? No, le falta barrio, Mary Jane, bro. Cambié la cuenta, la otra vez era MP. Ah, ok. Ministerio MP.
¿Ya se ve la diferencia? ¿Ya se ve la diferencia, Coca? ¿Ya se ve la diferencia, Coco? Mary Jane. ¿Qué dijiste? No, esto va a estar muy pesado. Pues me voy solo con el plano. ¿Cuál es el problema, bro? Voy a empezar a aplicar a los streamers. Los streamers, más famosos, bro. Voy a jugar solo. Y si pongo los seis dedos, ¿qué? Los seis dedos. Y si pongo toda la mano. Cállese. Cállese esa niñora. Estoy activo para sorry. No coincidimos en el lobby, pero igual estoy checando ahorita. Estás. ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando MJ o BR? ¿Estás jugando BR? Jugamos dúo contra squad. Digo, ¿no? Vamos, vamos, tres, sin miedo al éxito, papá. Somos un squad, papi, no venimos solos, venimos a un squad. No te vamos a dejar abajo, pero vente. Si te vas, adiós, corazón. Pero no regreso por ti, jamás. Estoy improvisando. Mejor me callo. Porque no la rompo. Solo para llorar. Yeah. M13. La M13 también me gusta, bro. Bueno, yo propongo que si matan al 3, no vayamos por él. Para que cuando vuelva a jugar con otras personas, diga, ey, güey, no, voy a irme con ellos porque si no, no van a ir por mis placas. Y así pueden jugar a gusto en la squad, bro. Si no, váyanse solitario. No le hay ningún problema tampoco. Solo que por muchas de esas veces me ha matado por ir a jugar placas. Y como que no está good. ¿Saben lo que digo? Si yo me separara, es como, cómo voy a tener la cara para decirle ven por mis placas. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no van por mis placas, güey? Pues porque el muchacho no quiere pegarse. No sabe jugar en equipo, bro. Por eso lloro. Pero bueno, igual. Solamente es mi opinión, no me hagan caso. Mira, ya está el BJ. 1, 2, 3, 4. Yo sé inglés, yo sé inglés. Yo sé cosas, yo sé cosas.
Vamos equipo, todo vamos, todo bien. Disculpen si les hablo mucho, bro, pero es que pues yo soy manquito, ¿sabes? Soy manquito y ocupo de su ayuda. Pero estoy casi, casi, casi. Mira, el 3 donde cayó solo ya. Ah, no, así. Creo que yo hacía eso cuando era random, bro. O sea, cuando empecé a jugar también hacía lo mismo. Me iba solo, bro, como tonto. Me iba solo acá. Estoy buscando una patineta por si acaso, bro. Pues muchachos, ¿qué van a hacer el fin de año, bro? Algo diferente, lo mismo. A ver, esperen. Déjale mandar un mensaje a la paja tóxica que hiciera la patrona. Bien, amor, la mía está un poco más. Bueno, está igual, pero está con mucho ánimo y estoy acá transmitiendo, hablando con la people. Tenemos como 15.000 personas viéndonos ahorita. Como 15.000. Ya le dije, bro. Sin vergüenza. Por campero, papá. Yo te curo, papi. Ahí está uno, mira. Ahora los dos campean. No te puedo creer. Pero ¿dónde está ese tipo? Yo creo que está aquí, ¿eh? Creo. Se cae seguro. O sea, y casi es nada, ¿eh? No. Oye, bro, ¿qué pasó con ese tipo? ¿Dónde se fue? ¿Y tú quién eres, Twin? ¿Quién es ese tipo que va corriendo ahí? Güey, ¿qué se hizo este pana, bro? La neta, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Es el envidioso, es un giga. ¿Cómo está mi bro? Javier Fontes, ¿qué tal, bro? Qué saluditos, un abrazo. Tijuana es la bomba. Mátalo, perro, mátalo. Patéenlo de una vez. Ah, perris. Me tocó pura gente violenta, bro. Agresiva, bro. Dice Lefontés, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo está, patrón? ¿Todo bien? Joseph, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, mi bro. ¿Cómo estás? Ya estoy a punto de enviar papeles para hacer la cita para Juárez, bro. Esta versión nervioso. Ya tenemos trabajo llegando, casa. Bueno, no casa, no sé dónde decir. Pero ahí vamos, bro. Agradecidos, bro, trabajando. El 3. ¿Qué onda, 3? ¿Te lo papeas, 3? Mira cómo lo voy a sacar los mocos, eh. Ándale, perro, no se asuste. No dice nada, bro. Dale con la silla, ¿no? Si tuviera silla aquí, bro, si hubiera esa manualidad como la ducha libre. O como el GTA, ¿cómo se llama? Sí, bro. Mira qué perro enemigo, bro. No, bro, es de random traer el perro, bro. Traer los perros. Bro, ¿qué onda con estos muchachos, bro? Ya como que ocupo un poquito de adrenalina, bro, para despertar. Como que no le gusta. ¿Dónde vas a trabajar, more?
Hay personas que ya están trabajando o sea, en operativo de fábricas que no quisiera. Hay otras personas que están como limpiezas de casas. No. Eso sería para llegar solamente. Otra cosa es como construcción, pero detalles. Eso también me llama la atención. Es para solamente para llegar a hacer algo, bro. No quiero llegar y estar ahí valiendo más ser. Igual voy a estar generando por usando el internet. Tal vez haga una línea de compra y venta de artículos. O sea, comprar el mayoreo y comprar por mayoreo y venderlo y distribuirlo por Tijuana y de Tijuana al centro de México. Es lo que pienso hacer también. No sé, varias cosillas. El punto es que no quiero trabajar yo. A lo mejor y me hago contratista. No lo sé. Ya estando allá, ya vemos las oportunidades que hay allá, como aquí. Vamos a ver qué show. ¿Te vas para USA? Sí, bro, me voy para USA. Bueno, no es algo que sea seguro, pero es lo más seguro, creo. Que me voy para allá. Estoy casado con una persona americana. Tengo un bebé con él, obviamente. Mi hijo es americano. Entonces, queremos irnos para allá un tiempo. Más bien como que ir asentando raíces porque pues mi hijo quisiera que pues esté prácticamente allá, aprenda inglés, ¿sabes? Pero también que aprenda lo que es ser mexicano, ¿no? Claro, o sea, huevo. ¿Cómo van las partidas, papu? He jugado ahorita con una, estuvo muy light. Entré a otra con dúo, pero mi panita era novatillo y nos sacaron los frijolillos ahí. Ahí andaban ahí por ahí tirados así. Y esta pues es la tercera partida, así que pues pinta bien, bro, pinta bien. ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo, Joseph? ¿Estás trabajando o qué? Si quieres generar bien, vete a la construcción, es chinga, pero es bien pagado. Tal vez sí lo haga, bro, por un tiempo, pero el punto de mi finalidad es crear ingresos, no sé, tal vez 2, 3, 4 pasivos. Pero tener tiempo con mi familia, ¿sabes? Bro, ¿por qué no le estoy pegando? Digo yo. Tampoco se mueve muy acá. ¡No! Me quedé tieso, no manches. O sea, como aquí en Tijuana, pues haz de cuenta si. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita es. ¿Qué ocupo para hacer una inversión? Supongamos, hacer un pequeño línea de negocio. Pues es ver cómo puedo generar sin que salga de mi bolsa. ¿Sabes? Entonces, eso. Eso estoy practicando ahorita. A eso me estoy dedicando. Entonces me propuse para de aquí que me vaya a generar 50 mil pesos al mes sin que yo empiece a invertir en mi propia bolsa. O sea, buscar inversionistas, buscar una línea de trabajo, mejorar la línea de trabajo de alguien que tal vez venda un uso de ruedas, ayudarlo a crear algo más grande sin que para que esa persona deje de trabajar, ¿sabes? Como que le dé empleo a otras personas. Yo generé un porcentaje obviamente de eso. Y así, cosillas así, pues no lo sé. Hey, Kenia Carvajal, ¿cómo estás? Ah, pero si tú vas a tener papeles, hay más cosas que donde puedes hacer más vida. Sí, eso sí lo creo, bro, la neta, literalmente creo en esas cosas. Pues de aquí en Tijuana, bro, o sea, a mi esposa le va súper bien allá, bro, la neta, le va muy, muy bien. Me engañaron. No. Pero de todos modos es como que, bueno. Pues, a la bestia, bajaron a uno. Mira, el dos. Por andar allá solitario lo bajaron, bro. Lo que te digo, papá. Jueguen en equipo, bro.
La van a romper. Mira, ya hay gente, bro. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el traje que mataron ahorita o qué hacemos? Mira, mira, ya está pidiendo su pinche placa. Vamos a ir por tu placa, bro. Aguanta. Mira, ya mataron a otro. No, perro, me van a dejar solo, mira, ponerle. Por estar yendo por placas, me van a matar también. No sé qué hacer ahora, bro. Seguir por el otro. A ver, ¿cómo va el otro? Ah, ya fue por ahí, entonces me regreso. Pregunta es cómo lo bajaron, bro. ¿Por qué no tienes para acá, papi? Aquí merengues, aquí merengues, aquí. ¿Quién te mató, perro? Dime, cómo era, bro. ¿Qué pasó? No, qué tonto. ¿Se separó? ¿Qué pasó? Dijiste, papá, no, ya me lo chingué a los dos, ¿no? ¿Eh? ¿Eso fue lo que dijiste, perro? ¿Eh? Estos vatos, bro. Estos gatillos, bro. Mira cómo me voy a chingar a este de aquí, ¿eh? No, otra vez me engañó. ¿Cómo le gusta engañar a la gente, bro? Bro, me va sacando los mocos. ¿Sí vieron eso? Qué duro pegar a ese tipo, bro. No, dame mi arma, perro. Dame mi arma. Dámela. Y así las cosillas, papi. O sea, ¿qué ni mi amor? ¿Qué? ¿Cómo que tu amor? ¿Vas a venir a verme? Ah, sí, claro, Kenia, claro que sí. ¿Qué parte estás? Dime en qué parte estás. Ahorita la hacemos, ahorita la vemos, bro. Mira, ya mataron a mi compa otra vez. ¿Quién te mató, perro? Déjate venir para acá, déjate venir. ¡Oh! ¡Muérete, perro! ¡Muérete! No, brother. Es que las cosas así en Long Pop ya no se trabajan igual, bro. Oye, ¿dónde está el tipo, bro? Márquenlo. ¡Qué fácil, bro! ¡Qué fácil! Oye, ¿dónde vives, Kenia? Kenia, amor, ya te vi. Ney, déjala, Javier. Déjala ser, bro. Oye, ¿dice que qué? ¿Johnson and Jones, qué? Dice, hola, mi Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Kenia? Yeah, la Franco M21, bro, no manches. Cuando me matan con la M21 y cuando me matan con la Mac, bro, neta, que hago berrinches, bro. Se pasan de lanza, bro, no manches. Es verdad que pinche 21 está tan buena, bro, que cuando yo reacciono ya me bajaron, bro. Digo, a la verga, al suelo, perro. Oye, Romeo, ¿cómo estás, bro? Saluditos. Yo me levanté muy de buenas, bro, y eso que dormí bien tarde. No sé si les ha pasado que a veces se desvelan y duermen 3-4 horas y andan bien pilas, no lo sé. No lo sé, pero van como 5 tazas de café que me tomo. Debe ser eso. Normal, ¿no? Normal. No mames, bro. Mira, me tocó con tryhards. ¿Dónde están acá?
Oye, es que aquí puro tryhard, bro, en las partidas. Venme con ramas para molestarlos otra vez, bro. A ver qué dicen los perrillos. Sirius. Oh, a ver, mandó mensaje a la patrona. Ah, le dije que me estaban viendo como 100.000 personas. A mi esposa le da emoción, bro, cuando yo ando contento. Vamos a ver qué dice. No, déjenme, privado, privado. Aguánteme, aguánteme. Andar por andar, y ahí cayeron dos, tres. Yo no me rajo, papá. Yo voy para allá, yo voy para allá. Disculpen, bro, es que está hablando por teléfono. Te los voy a matar a todos, ¿ok? ¿Quién viene conmigo? Ah, es todo, papá. Llega uno conmigo. Eso, papi. Este tipo no se va a rajar, bro. Yo siento que no se va a rajar. Este tipo sabe jugar en el squad. Otros panitas no, bro. Juegan muy individual. Y parece que estamos ganando ahorita un 100 mil dólares por partida. Así de intenso vamos a jugar, bro. Vamos a banquearla, vamos a romperla. ¿Qué onda? What's happening to you, my friend? ¿Todo bien? What's Vamos por ellos, papi. Vamos por ellos. Tengo 20 balas y 30 en el cargador, así con eso la armamos. Cállate, perro. Mira, ya están disparándose ahí, bro. Se están peleando entre ellos, bro. A la bestia, bro, ¿qué fue eso? Casi me saca los ojos, bro. Bro, el tipo casi me. ¿Viste? Casi me deja ciego, bro. No lo sé, pero vamos a subir. Vamos a subir. Checa, siempre agáchate aquí, papi. Siempre que subas, agáchate aquí. Te haces el muerto. Luego te paras. Luego te paras así. Luego nos bajamos porque ya vimos peligro. De nada, papi. Yo aquí te enseño, bro. Vamos arriba otra vez. Cúrate. Otra vez la aplicamos. No hay nothing. No, yo tengo puro compa de MMJ, bro. Puro campero. Nah, no es cierto. Me enseñan sus estrategias y esas cosas. Las cosas del diablo, oye, ¿a poco ya mataron a todos?
Time drop is coming. Este es hacker, este es hacker. ¿Vieron cómo corre agachado, bro? Ya ni mi bebé cuando tiene hambre así se arrastraba, bro. Inventen. No es normal, bro. Eso no es normal. ¿Cuántos son? Este perro, me voy. Eso le pasa por orejón, bro. La neta, era lleno de orejón este güey. Te ves el muerto y lo matan. Se tomó muy en serio. No lo había visto, bro. Selaymar, ¿cómo estás, bro? Saluditos. Sí, se lo tomó muy en serio. Literal, se murió y se hizo el muerto, bro. No, pero está jugando bien, bro. Están jugando bien. Los muchachos son tryhards, bro. Son trajes hispanos con los que estoy jugando, bro. Voy para allá contigo, perro. Vi que te traen a Paniagua. Órale por orejón. Yo soy el orejón, bro. Muérete. Eso le pasa por orejón. Eso le pasa por orejón. Ese perro. Bájese. Ven por tu compa, bro. No, yo si fuera él, bro, la neta, no. GG. Estos vatos no saben, bro. A esos tipos les falta barrio, bro. Oye, me hace falta como una patineta o un transporte público. No, ya mataron a otra. Ay, pinche Itan. ¿Dónde estás, Itan? Hasta las nalgas allá. No, Itan. Espérame, Itan. Ahí voy por tus placas, bro. Ya voy. A estos muchachos, bro. Ahí voy, Itan. Ahí voy. Acá no. Ahí voy, tryhard. Ahí voy por el tryhard de mi compa. El Itan. ¿Hay gente aquí? Sí, hay gente aquí. No me voy a parar. Vamos a molestar gente, bro. Voy por mi compa. Con permiso, con permiso. Ey, no me peguen, güey.
Con permiso, con permiso, con permiso. ¡Ethan! Estás bien cabeza, Ethan, la neta. Si me matan por tu culpa, me van a matar por tu culpa, literal. ¿Cuánto falta? Invítame, perro, háblame. Espero que tengas el valor de decirme por micrófono gracias sin llorar. Te amo. Yo diré... De nada. ¡Pinche Alan, bro! Por tu culpa, pinche Alan, la neta. Yo no me pinche 21, bro. No. Esto es lo que pasa cuando... Cuando vas por la placa de tu compa, bro. Ice. ¿Qué? Me quieren hablar, bro. Ve lo que pasa, bro, cuando... No mames, bro. Me aventé la partida, ajá, no. Me aventé la partida y se mamaron. No mames, que sabes jugar con Ramos. Pues es divertido. Todos hicieron 0 kills, bro. No. No me miren, bro. No, además, no quiero ver ni sus nombres, bro, la neta. Me da pena, bro. Espérenme, bro, me lo dan por teléfono. Espérenme, espérenme. De Guadalupe. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready.
Drop is coming. No, vente, bro. Discúlpeme, muchacho, estaba. Ay, güey. Disculpe, muchacho, estaba en una llamada, bro. Tenía que contestar. Lo siento. Sí, sí, bro, discúlpeme. El tipo que me mató, el tipo que me mató bien miedo. Chichato, mamá. Dos cargadores y no caía. Y hasta el topo le metió. ¡Topo! ¿Qué es eso? ¿Qué es esas rolitas, vamos? ¿Motivadoras? Topo, tremendo Barbie. Tiren, 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 tiren. Pero le hago meter copyright a este pana. Es un comercial. No, es un grupo de heavy metal. A la bestia, mi crack. Mire, ¿qué se hicieron? Vámonos. ¿Cómo van? ¿Ganaron el mercado? ¿Lo ganaron? Sí, ¿verdad? Mira, vengo de allá, bro. Yo tengo el chapar allá, anda. Frega en la calle. Airdrop has been delivered. The
Eso. Salían a la calle. ¿Están en vivo o no, verdad? Sí. Vean. El panita sin llorar. ¿Estás en vivo, Sirius? Lo siento. Ah, no mames, deja todo y tú. Lo siento. Creo que me mutearon. ¿Dónde vamos? ¿A la caja? Sí, a la caja. ¿Marca el aire? Oh, creí que estábamos ahí. Viene gente. ¿Dónde? Ahí lo mató sin traer uno solo. Sniper. Al franco. So, baby. Acá tenemos un buena patineta, bro. ¿Qué tipo no tienen? No. Placas. La bestia, bro, le explotó la. Explotó esa meta en perro, bro. A la bestia, bro. Topo, mano uno, topo. ¿Qué? Falta uno, ¿no? No, ese explotó, ese murió de uno, bro, este de aquí. Este de aquí explotó uno. Yo le dejé ir un bazucazo a alguien, no sé quién fue. A este de aquí. A este de aquí lo mataste. No traen patinetas. No, era nomás para que se aplaque. Uy, pero se bajaron mismas isos, ¿no? Pensé que iban a hacer unos trajes ahí. Sí, la verdad que sí. ¿Viene Chopper? Viene un helicóptero. Está en la torre, no puedo creer cómo lo bajé. Está aquí, si alguien tiene miedo. Ya se murió. Ese es el que. Sí. Faltan los que estaban en el chopper, ¿no? Uno tiene que venir, pana, tiene que venir a buscarlo. ¿No me digas que lo levantaron? Bro, lo levantaron, bro. El helicóptero. Acá está. Tremendo el de esta pana. Era este. ¿Patineta? ¿No tienen patineta, perros? O trae cinéticos como un chingo, ¿no? A ver, dame uno. Bro, aquí tiene cinéticos como 1000. Ahí todavía hay cinéticos, ¿eh? Aquí hay uno.
Tren, tren. Chachos, cuidado, tenemos chopper. Tenemos carro. No te la creo, bro. Qué feo. Te venía por las placas, ya te dije. Le cayó la granada en la cabeza al vato. Ah, patineta, nice. Qué buena. Cuidado, muchachos. Bro, me hicieron una llamada y me quedé pensando en lo que me dijeron, bro. No me entendí a la bestia. Ya regresé, tenía que hacer algo. 4x4, 4x4. Órale, no me había fijado que ya llegamos. Y uno más con uno, qué vergüenza. Ey, perro, si dejan una legendaria en el piso, márquenla. No le... Quedan cuatro, ¿dónde creen que estén? ¿Quieres la mía? Te la doy. No, no, cuando agarremos armas, yo tengo una mítica, tengo una que me encontré. Ok. 27 que me encontré. Disparó, ¿no? Pero aquí están, aquí hay gente, aquí. Lejito, lejito, que están pegados, están pegados. Apunta, apunta, apunta. ¡No! Le pegó. Ahí tiene, cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. No manches, bro, le pegué como 20,000 pinches bolas, bro. ¿Cuántos escopetazos le pegué a ese tipo, bro? ¿Como uno? Ay, no inventes, crack. No debí escuchar, bro. Me hubiera quedado ahí parado. Cine de Rambo. No, pero que se lo bajó con la azúcar antes de que se bajaron mutuamente. Sorry. Si quieres, levantando a buscar a las cosas y vuelvo. Dale, mi Rambo. Nos vemos en 10 minutos. En la próxima partida dura como 20, ¿no? Dale, me voy a prender un rato. Porque la vamos a ganar, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a 3? ¿3 contra squad? Está bien, ya.
Igual, yo ahorita voy a aprender directo. Voy a aprender directo. Nice, nos vamos. Hey, pollito, pollito, ¿qué tal? Bienvenida. Y eso que te da la vuelta por acá por el azul. Saluditos, pollito, muchísimas gracias por ese baile. Ay, no manches, qué rico se siente estirarse, bro. No, y el bigote. Ahorita no ponemos el bigote, ¿por qué no? Oh, el bigote, ¿cuál bigote? Tengo este bigote, mira. Puede ser este. O puede ser. Hey, ¿dónde está mi bigote aquí, bro? No. Acá está, mira. O puede ser este. Hey, muchísimas gracias, pollito, por muchas gracias por ese 50. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? What's happening? ¿Cómo te ha ido en la morada, bro? El bigote no me... Es la barbilla la que... La barba, según yo, me deja la barba. Ni tengo barba, pero... Ahí andamos. Órale, vato, nice, GG's. ¿Dónde la rompemos? ¿Granja? ¿Chinguesú? ¿Qué? Zona dorada, papá. ¿Dónde van los dioses? Todo bien, ya casi llegamos a los 1000. Ay, no inventes. ¿Dónde? ¿Allá? No, neta, qué chingón. La verdad, qué chingón. Felicidades, pollito. Es algo, bueno, creo que es algo. No sé, según yo pienso que es difícil. Y ahorita que me dices, pues sí, no es fácil, no manches. Es que tienes un chingo de carisma, la neta, bien cabrón. Yo soy medio... ¡No me la puedo robar! ¡Me voy, me voy! La rolita, espera, perro, deja agarro este. Ayúdame. Voy. ¿Dónde estás? Aquí en medio. No tengo placas. Ven acá, yo te doy. Bueno, según yo te iba a dar y me puse. Fue revivir al que bajé.
Eran dos, eran no, no, cállate, bro. Aquí están atrás de mí. No, creí que le iba a bajar a ese. Qué coraje, bro. Es que la pinche arma me zamboletea así, le disparo y se va por todos lados, bro. Ah, la bestia, no, bro, eso yo no lo puedo perdonar, bro, la neta. Yeah. No, todo bien. Rolita, ¿cuál rolita? ¿La rolita que trae de las estrellas? Yeah. ¿De bote sabroso? No, no encontré ni una mendiga placa. Anoche rompí mi récord de viewers también, yo solita, sin host ni o nada. ¿Cómo? Sin host ni nada, ¿no? No manches, ¿cuántos fueron tus viewers anoche? Vaya, neta, qué chingón, bro. Es que tienes un chingo de carisma. Ah, ya te dije eso, que tienes un chingo de carisma, no manches. Se te da. No tengo nada, cálmense. Yo creo que me quedo callado mucho tiempo y tú no, tú hablas y hablas y hablas y hablas. Y así, ¿no? Yeah. Muy barridota. Sí, va por ti. Mira, pásame, me pasó el avión. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Órale, perros! A la hecha, bro. Sí, lo viste que voló. Suave. No, let's go, let's go. ¿Vas a aprender, Sirius? Pa, pues sí, va a salir, va a comer pa. Dale, dale, bro. Vamos ahorita. Dale, crack. Traje a Ciel. Yo creo que ya son las 11:30. Yo no, creo que a las 12 está bien para terminar, bro. Eran como 30, no inventes. A 30 ya marcan. O sea, ya después de 10 yo creo que ya marcan, ¿no? O sea, ya marcan. Porque he visto personas que tienen ya sus... que, o sea, se les mira que ya tienen tiempo haciendo stream. Y pues tienen como... que te gustan. He visto que tienen 15, 30... 50 y se les mira que tienen todo el kit y tienen todo el show ahí. Pero pues digo, igual vas a crecer bien, cabrón. La neta, espero que te vaya muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas? Como un mes. Un año. En un año nos vemos. A ver qué show. A ver cómo andas. A ver si todavía sigues con eso similar. Nah, yo creo que sí. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió ¿qué? ¿Una machaca? Esa es una rolita. ¡Mira, este perro tiene alas! Luego casi no pongo yo nada, bro. Neta que no sé, me faltan muchas cosas, yo creo que también. Tengo 4 meses en el mundo del stream. No manches, yo ya tengo casi 3 años. ¡Yeah! No es cierto. Muchísimas gracias por esas estrellitas. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. No lo puedo poner porque ya sabes cómo se pone el pinche compadre del azul. 4 meses, no manches. Qué chingón. Yo creo que pronto vas a empezar a vivir de eso, la neta. La neta, y qué chingón verte crecer, la neta, ¿Qué hacemos? ¿Cuándo vamos? ¿Standoff o granja? ¿Granja? Chingue su cosa. Bro, la estamos haciendo bien ahorita, bro. Solo que no confío en la Asval, la neta, para nada confío en la Asval. Está re culé. ¿Vienen? A la bestia, bro. Y caí abajo.
Pero no me quieren escuchar. No tengo balas, bro. Solo tengo 21. No sé quién se la voy a dar. Ey, la bestia, espérame. Quédate, perro. ¡No! ¡No! No lo miré, bro. Ah, es que tiene escopeta. Jódela. No, bro. Buenísima, buenísima. Te caigo ahí. Gracias, hey, no, gracias a ti. Gracias a ti. ¡No! ¡Te van a matar! ¡Quítate de ahí! Me va a pegar el patatús. Ahí viene. Estoy nervioso, bro. ¿Qué pasa, pollito? Oye, el otro día miré un video de Jetta, o de GTA, no sé cómo se llama ese juego. Oye, está bien chingón, la neta, está bien curada. Hay otro juego que me gusta mucho, que me gustaría indagar mucho en él, en YouTube, en la morada, de... Creo que hay un juego donde es el planeta y vas descubriendo cosas solo, o sea, como que vas avanzando y te vas enfrentando a cosas. Pero hay otro juego después de ese, que es como donde hay... creo que es una galaxia completa donde puedes viajar a otro planeta y vas descubriendo cosas. Algo así, ese me gustaría muchísimo. Es como de misión, como descubriendo. No sé, eso está como que muy interesante. Esas cosas sí me gustan. Solo que me clavé mucho en Call of Duty, la neta. No sé si se llama Stroner, creo que sí. A ver, ay, ya sí. Creo que sí se llama. Algo así, es un nombre raro. Pero es un gran juego, la neta no lo había mirado. Es un gran juego, creo que es de consola. Igual yo compro una pinche consola y lo juego, la neta. Yo lo jugaba, está súper lindo y relajante. Bro, no sé si... No. No es su pimple, bro. No, me hubiera quedado muy a gusto si hubiera matado al otro que está arriba en el techo, bro. Quería decirlo en voz alta, pero como tenía que tener el micrófono en todos, dije, no, me va a escuchar. Inchisato. No, tranqui, bro, no pasa nada. Diviértete casi, bro. La hacíamos a ese perrillos, bro. Vamos a invitar a un random. Al no fake. Ah, el fake no manches. Creo que jugué con él, ¿qué? Ay, güey. Estoy un poco nervioso, la neta. Estoy un poco nervioso porque tengo muchas cosas que hacer saliendo de aquí. Es como que no quisiera que se acabara porque... Ay, van a ser cosas que no quisiera enfrentar y... Tengo que hacerlo. ¿Quién nos falta? Ah, Antonio. ¿Puedo entrar a una? Ya dieron ganas de jugar. Dale, me voy a salir, pues. Déjale a ese muchacho. Muchachos, me voy a salir. Voy a meter a un streamer. ¿Se salen? Dale, vamos para afuera, bro. Tengo que pedir permiso, bro. Sí, de... En buena onda. Bueno, esperamos a Pollito. Te esperamos. Tú puedes. Sí puedes. ¿De qué? Bueno. Ah, de lo que voy a hacer en el día. Sí, yo sé que sí. Es como... Bueno, ya para mí ahorita es cuando algo te tiembla hacer. Algo dices, ay, güey. No, está difícil. O
me da miedo o te confronta, pues hazlo, güey, atraviésalo. Y se siente bien chingón cuando lo creas y dices a la bestia, bro. Mi puro pinche pensamiento negativo el que te limitaba. Está súper eso, está interesante. ¿De Chris? No, no eres de Chris. Vamos a ver, de Pollito, nota que se conecte. Esos muchachos. ¿Cuánto te costó esa arma, bro? La que traes. ¿Cuándo salió? ¿Ah? Me invitó otro, mi pero no sabe que no. Lo que no sabe es que. No, bro, permítame. No hay gravedad capaz de atarme al suelo. ¿Oh? ¿Sí te vas a meter pollito, no? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Sí se va a meter o no? Aguanta, ahora ahí viene, viene. Ahí viene, 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 viene. Ya se metió, ya. Listo, vamos. ¿Antonio está en partido o qué? Hola, pollito, hola, hola, hola. Ya está, ministro, discúlpame. A ver si no se indigna y no quiere entrar. No. Sí, te dije, se indignó. Ahí se metió. Voy a comer mis galletitas. Siento como que me tengo acidez en la pancita. Voy al baño rápido, no me tardo. No, me dieron el pase a mí. Vamos aquí, ¿no? Muchachos, está jugando Bro Pollito. Está en la plataforma morada. Es una gran streamer, bro. Se lo recomiendo. Ahorita les paso el link. Para que vayan a visitarla, bro. Es un gran, gran ser humano, bro. Te lo aseguro. Thank you.
Lo siento, Brody. Lo siento, Brody. Ay, perdón, perdón, erupté. ¿Tengo cañón dorado? No, sí, pero tengo cañón dorado. Lo más seguro es que vamos a usar la escopetiña. Oye, bro, yo no sé si el purificador nunca ha servido o por qué está ahí de adorno, bro. Ya lo hubieran quitado, desaparecido del mapa de los homeboys. Bueno, nos vamos. Tenemos chopper, ¿sí, no? Lo ganamos. Es nuestro. Nos lo merecimos. Voy por el chopper, run, run, run. ¿Dónde está mi gente? Puro bad boy, bad boy. What's he gonna do? Acá estamos, perro. Y no pregunté antes. Voy a preguntar si alguien tiene la kilo en legendaria, mítica, algo que se le parezca. Oye, dejamos el chopper, ¿no? Ahorita en comerciales vamos a ir a pasar a saludar al. A darle promo a la página del apoyito. No, como si fuéramos muchísimos. Qué vergüenza. Voy por el chopper. Ay, mi bebé, haciendo sus berrinches, bro. Con su abuelo. Ron, 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 ron. Ron. Uno chiquillo. Sal Antonio, ¿qué onda, papi? ¿Te saliste? ¿Qué show? ¿Qué te pasión? Muchas gracias por esa reacción, papi. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Quieren guerra? ¿Quieren pelea? Bueno, vamos por las cajas. Es el Adrián. ¿Tienes sueño, chiquillo?
Y mi equipo no confió en mí, bro. Se bajó. Lo siento, es No, la costumbre. no, no confió, bro. Yeah. Dale. Put your hands up. ¿Dónde estás? Voy. Te llevo. Está en el agua, bro. Mucha flojera. Vamos con pollito, bro. Vamos a recogerla. Pues muy insanos, ¿eh? Bien sanos. ¿Cuál era la tuya, ministro? ¿Esta era tuya? Sí, seguro. Porque está muy tryhard esta caja, ¿eh? Déjame decirte. Voy a sacar el otro chopper, creo que lo destruí. No sé por qué. Ahí lo sacaron. Put your hands up. And you ready? Cuidado con la cabeza, no pensé, no la he mirado. Es el Eventonio, mi bro. Muchas gracias por esa reacción, brother. ¿Cómo andas, bro, crack? Dímelo, Perry. Vamos, vamos, vamos. Hey, negro. What's up, Penny? Muchas gracias por esa reacción, mi bro. Muchas gracias por esa compartidiña. No, bro, yo tengo miedo ya. Te dije. Engaging the enemies. Enemy down.
¡Cúrate, tonto! Pegaron, sniper. Hace mucho frío, sí, bueno, la neta sí se hace frío aquí. Pero con esas partidas ya, ya estoy calientito, ¿no? Bro, tenemos un carro bugueado, bro, que no se escucha. ¿Será que los ninjas cuando agarran un carro no suenan tan bien? Porque me ha pasado mucho eso, bro. Me han sacado los mocos desde... Bueno, voy a subir por el pana. No te mueras, perro. Tú decides si mueres o no mueres, no mueras. Eso, mi king. Pinche partida más tryhard que hemos estado haciendo, bro. De todo, cómo va. Ah, esto lo está viendo todo a la vez, nada más hay uno. ¿Otro sniper? No, pinches sniper. ¿Cómo la ves, perro, eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te golpeen? ¿Eh? Ahorita va eso, perro. Cómetelo. ¡No! Viene zona, viene zona. No, no es que me estoy cubriendo, estoy huyendo. Mira, ya tenemos gente. Y aquí también. Ahí le falta balas, placas o algo. Todo está bien. Yo quiero hacerle la carnada, ¿va? Pero no tengo granada ni nada de ese estilo, ¿eh? Qué valiente mi compa, peleando con la pistolita. ¿Dónde está el pleito ahora? ¿Los perros, pollito? ¡Uh!
Ese no lo vi. Está escondido en el tronco. Vivo que atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, llorar. ¿Qué fue eso, bro? ¿Nomás una bala me pegó? ¿O cómo? Sniper, era un sniper. Un chis sniper, te digo, bro. Estresan, estresan los snipers. Los snipers. Buenísima partida, bro. Estuvo muy intensa. Se me fue el aire como 2-3 veces. ¿Quién salió? ¿El panita aquel? A ver, Ginger Minimax. Oye, yo quiero este relleno para mi tatuaje, bro. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Este relleno para las orillas. Estaría súper. Bueno, vamos otros tres insanos, ¿no? Estaría súper ese, ¿no? ¿Qué es que? El Jiren, el Jiri o Jire, Jiri Tsuno, Ojito. ¿Por qué tengo perros, bro? Vamos a ponernos una máscara. No sé. Dímelo tú. Yo creo que ese está bien, ¿no? No voy a poner eso. Hola, muchachos. Dale, pues, let's go, baby. Let's go, let's go. Voy a grabar esta partida. Voy a mandarla a mis ejecutivos para que editen. Ay, sí, mamón. No, bájate. ¿Escucho pasos raros? ¿Eres tú? ¡Qué camperos, bro! ¡La neta! ¡Qué camperísimos! Bro, estaban campeando ahí bien macizo, bro. ¿Saben cómo me sentí? Como Big Brother, bro. Así que te estaban espiando, sin tú darte cuenta. Qué camperos, bro, ¿y por qué no murieron? No, ¿quién murió? Pollito.
El depredador, sí te creo, depredador. Campero. Eres un campero. Muévete, Tim Floyd. Te lo mereces. Tú también. ¿Estás oyendo, inútil? Ah. No, creo que no me oye porque. Ah, ya murieron todos, bro. De una. Oye, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto, bro? Muchachos. ¿Qué es esto? Tenemos que ir, ¿no? Creo que son. Creo que da cajitas o algo así. ¿Qué pasó? Sí. Vamos a probar eso. No, me suena como alienígenas así. Mira, son un montón, bro. Nos están invadiendo a la bestia. Bro, nos están invadiendo, bro. ¿Qué es esto? No te creo, bro. ¿Qué es estas madres? Me voy a morir. ¿Pero este es de larga distancia o qué es? ¿Es una escopeta? Ay, no mames. Dice que es Atlas nomás. Mira, bro, apareció otro. Está frío, está frío. ¿Qué pasó? ¿Esta cosa es un escopeta o qué es? Sí, ¿no? Es como la prima del HS, ¿no? Algo así. Esta hay una Holger. Hay una mochila. O esta se me sirve. Pues es todo. Ok, dice moto. Ajá. Sí, ok. Chingón. Ya van a empezar con los. Oye, ¿de dónde te dispararon? Qué tonta me mataron como siempre, bro. Luego me mató un bot. No puedo creer que me haya matado un bot. Mira, 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 mira. Mira, mira. Puros bots corriendo ahí. Puros bots. Puros bots, mira. No manches, bro. Me mataron unos bots. No puedo creer, bro. Ay, voy a llorar. Como No manches, bro. Me mató un bot. Y bien llorón. Aparte que me matan llorón. aparte que lo maten llorón. Y pendejo, ¿no? A los dos.
Nomás con Franco pueden, bro, no manchen. Ay, de lejos, porque luego me pegan. Ay, no, de lejos. Ya. Fue todo lo toxiqueado, bro. No inventen, bro. Ay, no. Esos muchachos me ofendieron después de que terminamos la partida, ¿eh? ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Jiri? Tranquilito, hermano. Tranquilito, papá. ¿Qué onda, tú sabes? ¿Acabas de despertar o qué? No, bro. No, ya tiene sueño. No, ¿qué pasa? Ya tiene sueño. No, a botezando, tranquilo. Estresado. ¿Cómo así? Vamos a ver. Thank you.
suéltala ya, suéltala ya. Oye, y yo estoy acá peleando y no tengo el micrófono prendido. Travis.
regarding this thought. Cuidado con este tipo. ¿Que a esos tipos no se les puede pegar o qué chinflados? Ah, pensé que era... No me dejan en paz con un mensaje.
is coming. Changing mag, cover me. Drop is coming. Moreno, me llamo más tarde, ya tú sabes, papá. Cuida.
down in that rap cloud and when it once was. Big timing with two rollies on, just cause. Mass market genocide, they never love us.